Muy buenas, ¿qué pasa? Aquí tenéis la caída que sufrieron tanto Nairo Quintana como Iván Sosa en la etapa 6 cuando quedaban 4 kilómetros para el final del Tour Colombia 2019. Y he decidido hacer este vídeo debido a que ayer en el resumen semanal de ciclismo me enseñaron unas imágenes que no había visto y que no me había fijado. Esta es la caída, como estáis viendo, que el aficionado se estaba intentando hacer una selfie, y aficionado por decirlo así, entre comillas, y de esa forma pues se tropezó con otro aficionado y este tiró a Nairo Quintana y a Iván Sosa, que luego tuvieron que recuperar y coger otra vez a Miguel Ángel López, y Nairo Quintana después de esa caída pudo volver a ganar. Y os he dicho que quería hacer este vídeo porque he visto unas imágenes que no son estas de carrera que ahora os voy a enseñar, sino que son grabadas de un aficionado que estaba en esa zona y barajando la posibilidad de que el que se cayó no es que se tropezara, sino de que fue empujado. Ahora os voy a enseñar las imágenes. Quiero que os fijéis en el hombre de naranja que hace como un gesto con las manos así. Esto, por supuesto, no excusa al otro de correr al lado de los ciclistas, que hemos estado diciendo que eso, por favor, no lo hagan, y menos cuando haya tanta gente. No está mal si se ponen a correr con los ciclistas en un sitio muy ancho y que se pongan a correr 2 metros alejados o 3 metros alejados, pero que no lo hagan tan cerca porque pueden pasar cosas y al final pueden pasar estas caídas. Aquí tenéis las imágenes que os he comentado que grabaron un aficionado, y fijaros como el hombre de naranja pone los brazos de una forma y literalmente empuja al hombre que lleva la bandera de Colombia, y eso es lo que hace que tropiece y caiga. Os lo voy a poner aquí a cámara lenta para que lo veáis, y quiero que me pongáis en los comentarios cómo lo veis ustedes, porque esto yo no me había fijado hasta este momento y hasta que he visto estas imágenes en ese hombre de naranja como pone los brazos y empuja al otro. Como he dicho, esto no es una excusa para correr al lado de los ciclistas, eso es algo que no se debe hacer, y lo he estado comentando en muchos vídeos, que nunca deben correr al lado de los ciclistas, porque tenemos que recordar que esto es un espectáculo público. Nadie está pagando una entrada por estar en esa carrera, nadie está pagando una entrada para estar tan cerca de ciclistas profesionales, así que es muy importante que respetemos a los ciclistas y no hagamos locuras de este tipo, porque lo que va a llegar a pasar es que si esto se sigue sucediendo y si siguen habiendo caídas por tema de público, finalmente las carreras serán valladas o serán con el público muy alejado, y se quitará esa emoción que muchas veces se tiene con el público rodeando ahí a los ciclistas y dando ánimo. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta todos los que vayamos a carreras de ciclismo, para que no vuelva a suceder. Y quiero también que me pongáis abajo en los comentarios, como os he dicho, qué os ha parecido y si creéis que se debe empezar a sancionar de forma ejemplar a las personas que hagan esto. Ya no solo a los que provoquen caída, que eso por supuesto, tanto al hombre de la bandera de Colombia como al hombre de naranja, yo creo que se le debería sancionar o poner algún tipo de multa para que esto no volviera a pasar, pero también a la gente que corra cerca, que se diga y que se explique que si se corre cerca de los ciclistas va a haber una sanción, y de esta forma evitamos que vuelva a suceder esto, también como por ejemplo pasó el año pasado en el Tour de Francia con Nibali. Así que dejadme abajo un comentario, pero como siempre con educación y respeto. Y ahí arriba os voy a dejar el vídeo de los 10 kilómetros de la subida final, por si le queréis echar un vistazo a los 10 kilómetros últimos íntegros de la subida al Alto de Las Palmas, que está el 18 en tendencia en Colombia ahora mismo, así que echadle un vistazo si queréis. Y también ayer hicimos el resumen semanal de ciclismo comentando lo mejor y lo peor de este Tour Colombia 2019, por si lo quieres ver también, ahí arriba te lo dejo y abajo en la descripción del vídeo. Suscríbete y dale like a este vídeo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.